Muy buenas tardes, noches, mañanas, mediodías a todos y bienvenidos a una edición express de historia para Millennials. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, les tengo una noticia. El día de hoy la clase va a ser ligeramente más rápida y fugaz que en otras ocasiones, debido a que en realidad. Hoy tengo entrega de diplomas de mis alumnos que eh, me han elegido para que yo, como su profesor, les entregue el diploma porque terminan la escuela. Así que, debido a esa circunstancia, debo irme. <laughs> Así que esto va a ser rápido. Ya que estamos en temática Polonia, va a ser una clase Blitzkrieg. Va a ser una clase Blitzkrieg. Nosotros ya tuvimos una clase sobre historia de Polonia la semana pasada. Y a lo largo de esa clase estuvimos hablando de lo que fue la conformación de la mancomunidad polaco-lituana. Bien, el objetivo de la clase de hoy es llegar a la cuestión del de reparto de Polonia, es decir, el momento en el cual Polonia como Estado deja de existir. Y esto se debe fundamentalmente a una serie de cuestiones que tienen que ver con la conformación de la mancomunidad polaco-lituana. Así que, si nosotros tuvimos que pararnos en lo que es la base de todo esto y el, el origen, tenemos que ir a este cuadro que nos estaba acompañando hasta recién. ¿No? Este cuadro que observamos es una alegoría de lo que es la primera partición de Polonia. Es decir, la primera vez que Polonia fue repartida por las potencias en. 1772. Si nosotros observamos el cuadro, vamos a ver que hay un conjunto de nobles. Esto es la, lo que era la CEJEM, la Asamblea Nobiliaria de Polonia. Y hay un noble que está en el piso, que está ahí como tratando de evitar que pase lo que está por pasar, lo que parece inevitable. ¿Quién es ese noble? Ah, claro, tengo una luz acá que está, está dándome otro color. Yo digo, ¿qué, qué, qué me pasa? Y adiós. Ese noble que nosotros observamos es eh, el noble polaco Tadeusz Rechtam, que se está oponiendo al conjunto de la asamblea nobiliaria, que está por firmar que Polonia va a ser repartida por las grandes potencias. Porque la nobleza polaca, digamos, sancionó esta serie de cuestiones y las aprobó porque tenía la radicalización del conflicto con lo que era la monarquía rusa y la posibilidad de perder sus privilegios aristocráticos. O sea... Acá estamos hablando de una nobleza que tiene tal grado de particularismo y tal resistencia a la conformación de una autoridad central que termina votando y aprobando la repartición de su propio territorio. Así que eh, la repartición es lo que termina por llevar a que Polonia desaparezca. O sea, la mancomunidad polaco-lituana, el Estado polaco, desapareció. Hay tres reparticiones, 1772, 1792 y 1795, por las cuales ya no existe, no hay Polonia, no está. Para entender cómo pasó esto, hay que ir a la conformación de la Mancomunidad Polaco Lituana. Y eso es un poquito un repaso que es se desarrolló, eso es un poquito un repaso de lo que vamos a hacer el día de hoy. Hay que entender que la Mancomunidad Polaco Lituana se conforma a partir de lo que es el gobierno del último rey de la dinastía Jagiellon. Los Jagelong fueron una dinastía que surge a finales del siglo XIV en Polonia y que tiene la particularidad de que van a ser al mismo tiempo reyes de Polonia y grandes duques de Lituania. Una suerte de unión de coronas. ¿no? En la misma dinastía tenemos dos coronas unificadas. De hecho, en algún momento los Jagelong también gobernaron Hungría, gobernaron lo que era el reino de Bohemia, actualmente... Checoslo digo República Checa, Checoslovaquia, Checoslovaquia, eh, República Checa y mm, esa dinastía que fue una de las dinastías más poderosas de Europa tuvo a su último exponente en la figura de eh, se me fue por un momento Sigismundo II Jagellón. Sigismundo II Jagellón fue el último Jagellón. Y Segismundo tuvo una particularidad, fue un gran monarca renacentista, apoyaba lo que era la libertad religiosa, eh, defendió las artes, al igual que su padre, fue uno de los mecenas de Copérnico. Y como tal, Segismundo II y Aelón participó en numerosas guerras. Fue a la guerra contra lo que era el zarato de eh, Iván IV el Terrible. Pero el gran problema es que no tuvo un sucesor. No pudo concebir a un heredero, no tenía alguien que pudiera reemplazarlo en el trono. Se le atribuyen diversas posibilidades. Una es que eh, bueno, a Seguimundo le gustaba la, a, a Segimundo II le gustaba la fiesta, era un rey atractivo físicamente y tuvo montones de amantes. Eh, se cree que es posible que haya sido infértil por alguna enfermedad venerea que le impidió tener hijos. El punto fundamental es que al no tener hijos y no haber un heredero, no había posibilidad de sostener la unidad del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, para evitar lo que podría haber sido la desaparición de esa alianza de coronas, es que Segismundo eh, II y Aguilón va a aprobar en 1569 la famosa Unión de Lublin. ¿Qué era la unión de Lublin? Bueno, la unión de Lublin era un, alián, era un pacto que se firmó entre la nobleza polaca, la nobleza lituana y el rey de Polonia y duque de Lituania para unificar ambos reinos o ambas naciones, el Gran Ducado y el reino. Así se conforma un nuevo estado, que es el segundo estado más grande de la Europa moderna en esta época, que va a ser la famosa Mancomunidad Polaco-Lituana o la República de las Dos Naciones o la Rexpospolita Polska. Esa Mancomunidad Polaco-Lituana es una, digamos, gran confederación nobiliaria, una república aristocrática, que tiene una particularidad. El monarca de ahora en adelante va a ser electo por la asamblea de la nobleza. Es decir, es una monarquía electiva, no es una, una monarquía hereditaria. Los nobles van a decidir en asamblea quién es el rey de Polonia. El último Jagellón muere y ya no va a haber más Jagellón. Bueno, sí vamos a tener una Jagellón en el medio. Eh, pero no vamos a tener en general dinastías polacas. Al contrario, lo que vamos a tener va a ser sucesiones de... Eh, reyes que muchas veces ni siquiera eran polacos. Así, la dinastía, perdón, la República de las Dos Naciones, la Mancomunidad Polaco-Lituana, se constituye en uno de los estados más grandes de Europa. Como nosotros podemos ver, a ver, Polonia y Lituania juntas eran un mega estado por sí mismos, con enormes llanuras, una gran capacidad para la agricultura y la ganadería, que le va a permitir grandes beneficios a la nobleza, polaca y lituana. Pero con una particularidad, esa nobleza es una nobleza muy numerosa, demasiado heterogénea y con muchos particularismos. La nobleza lituana todavía tenía estructuras clánicas en gran parte. Esa mancomunidad le va a dar un poder excepcional a su nobleza. La slashta, la nobleza polaca, es una nobleza que tiene representantes terriblemente ricos, asquerosamente ricos, y que en su heterogeneidad y en el rechazo que tienen a la existencia de un porcentral, central conforman un sistema que no solo es una monarquía electiva, sino que poco después de la unión de Lublin se sanciona una medida que es el liberum veto. ¿Qué era el liberum veto? Bueno, era la posibilidad de que cualquier noble de la Sejm, de la asamblea nobiliaria polaca, pudiera disolver la asamblea con un voto. Es decir, si un noble quiere, cualquiera tiene poder de veto. El punto es que ese poder de veto condenaba a la monarquía a la inacción y hacía imposible la existencia de un gobierno centralizado que pudiera ser efectivo. El objetivo era defender los privilegios aristocráticos y mantener a esa nobleza en el poder. Es así que a la muerte de Segismundo II se van a producir una serie de elecciones. Bueno, para nos una idea, el primer rey electivo que va a tener eh, la, la mancomunidad polaca lituana es Enrique III de Francia que va a ser asesinado en el marco de la Guerra de Religión luego van a poner a una a Ana Jagellón y después ponen a Esteban Battori, que es un príncipe húngaro transilvano y después se eligen a Segismundo III de la casa Vasa de Suecia o sea la idea era Elegir distintos monarcas, pero que no pudieran tener un control efectivo del territorio. Igual, Esteban Matori y Segismundo III fueron reyes con relativa bastante fuerza, sobre todo Segismundo III. El gran problema con Segismundo III Vasa es el siguiente: los Vasa son una casa gobernante de Suecia y son una casa fundamentalmente protestante en un país que tuvo su propia reforma. El punto de que Segismundo llegara al poder. Eh, en el marco de lo que era la, la mancomunidad polaco-lituana, un estado mayoritariamente católico, generó las alarmas de la nobleza sueca que temía que de repente ahora hubiera una contrarreforma en eh, Suecia. Esto lleva a que una parte importante de la nobleza termine por apoyar a un nuevo candidato al trono que inicia una rebelión, que es Carlos IX Baza, su sobrino. Su sobrino entonces inicia una rebelión nobiliaria que... Inicia una guerra entre Suecia y Polonia en la que hay miembros de la dinastía Vasa gobernando en ambos casos. Esa guerra permite el triunfo de los Vasa protestantes y el desdoblamiento de la dinastía Vasa en dos ramas. Vamos a tener una rama Vasa que gobierna Polonia, una rama Vasa que gobierna Suecia. Igual esa no es la última vez que se van a encontrar. Así, Carlos IX. Basa queda como rey de Suecia, aunque se van a disputar entre ellos el legado de ambas coronas. O sea, vamos a tener reyes de Polonia que reclaman ser también reyes de Suecia y reyes de Suecia que reclaman también ser reyes de Polonia. Se escucha bien, ¿no? Todos los que están ahí presentes están escuchando esto. Quiero creer, calculo, supongo. No se olviden de dejar like en el video. Bien, la cuestión fundamental es que... Los Vasa, con Segismundo III, tienen todavía la fuerza militar, una nobleza muy poderosa, para proponerse expediciones y campañas militares. Esto lleva a que intenten intervenir, va, intenten no, intervengan en lo que era eh, el zarato de Rusia, con el objetivo de nombrar a un miembro de la casa Vasa como zar de Rusia. La muerte de Iván IV el Terrible generó un proceso de crisis política general que fue conocido como la era de los grandes tumultos en los que se eh, produjeron numerosos conflictos. Acá me dice Lucía que escucha desde el trabajo y escucha bien. Genial. Numerosos conflictos internos, guerras sucesorias, asesinatos, aparición de impostores. En ese marco, las fuerzas de la mancomunidad polaco-lituana ocupan parte de Rusia. Porque Segismundo III quiere imponer a su hijo Ladislao como rey de Rusia, como zar de Rusia. Así que desde 1610, nominalmente, hay un zar polaco en Rusia, pero que para poder ponerse tiene que ir a la guerra contra las fuerzas rusas que a su vez están enfrentadas entre ellas. Esa serie de campañas militares eh, en medio de toda esta crisis sucesoria también van de la mano de una serie de enfrentamientos religiosos. Los polacos eran católicos y tenían guerras con los protestantes, pero los rusos eran ortodoxos y el patriarca de Moscú no quiere sancionar la coronación de un zar de Rusia que sea católico y encima extranjero. Así que... Las fuerzas ortodoxas rusas van a resistir todo este proceso y la guerra se sostiene hasta que va a ser electo como zar de Rusia un tal Mikhail Romanov, que es el primer Romanov. Así que, por más que se sostengan las hostilidades, los Vasa no logran consolidarse como zares de Rusia. Así que los Vasa habían perdido la posibilidad de gobernar también Suecia y Polonia al mismo tiempo, no pudieron gobernar Rusia y se van a aliar con los Habsburgo, la casa que gobierna Austria y también España, el Sacro Imperio Romano, en el marco de la Guerra de los 30 años. Esto, nada, los conflictos entre católicos y protestantes escalaron una gran guerra internacional que eh, en medio de todo... Todas estas disputas por el poder en Europa terminó siendo, por así decir, el discurso que adoptó el conflicto político. No es que las guerras eran pura y llanamente confesionales, sino que las cuestiones confesionales permitían organizar a los bandos. Por eso, la guerra de los 30 años es una guerra internacional, es una guerra interconfesional y es a la vez una guerra interna del Sacro Imperio Romano. La moncomunidad polaco-lituana, con Segismundo III a la cabeza, va a apoyar a los emperadores y a la causa católica. Y al mismo tiempo va a tener sus propios enfrentamientos en la frontera. En esta época todavía existe el imperio turco-otomano. Y por más que pronto va a iniciar su decadencia, el siglo XVII sigue siendo un ciclo en el cual la gran puerta, el poder de los sultanes turcos, se expresa. Y al estar ubicado en Europa del Este y disputar las llanuras de Ucrania, los ejércitos de la mancomunidad polaco-lituana van a la guerra contra las tropas turcas. Acá hay una cuestión que es que Ucrania, Chan, es una región de frontera. Dispone de una de las llanuras más fértiles del mundo y está a caballo entre tres grandes fuerzas en esta época. Casi que cuatro. Vamos a dejarlo en tres. Vamos, por un lado, la mancomunidad polaco-lituana, en el noroeste, tenemos a el... los Ares de Rusia, en el noreste. También tenemos el contacto con lo que es eh, el Janato o el Kanato de Crimea y tenemos hacia el sur la presencia del Imperio Otomano. Por eso esa es una región de conflictos y a su vez muy atractiva por sus recursos. Pero el gran desafío de los Baza va a venir del norte. Viene de la mano del de hijo de Carlos IX, que va a ser el señor Gustavo Adolfo de Suecia, conocido como el León del Norte. Gustavo Adolfo inicia una invasión de Polonia que ocupa con un ejército moderno equipado con numerosas armas de fuego, artillería móvil, caballería ligera, muchas de las ciudades del norte de Polonia. Esta campaña fue muy eficiente en un teatro de guerra que era muy difícil. Hablamos de lo báltico, un teatro sumamente frío. Pero las tropas suecas, acostumbradas a un clima absolutamente inclemente, eran muy resistentes. Hay, eh, hay unas crónicas de la guerra de los 30 años. En donde se narra que, por ejemplo, cuando llegan las tropas suecas al norte de Alemania en invierno, que es un frío terrible, para ellas es un paseo, porque era mucho más duro compartir en el norte de Polonia. O en Suecia o en Dinamarca. Gustavo Adolfo va a ser distraído justamente por la guerra de los 30 años y no prosigue su aventura militar en Polonia. En la guerra de los 30 años va a encontrar la muerte en la batalla de Lutzen. Así que podríamos decir que a la, Pol la mancomunidad polaco lituana un poco la salvó la campana. A la muerte de Segismundo III, este va a ser sucedido por su hijo, ya que logra sancionar que la elección sea para un hijo de la dinastía Vasa, eh, que coincide acá hay que señalarlo, eh, Segismundo se muere también el mismo año que Gustavo Adolfo, o sea, ambos mueren en 1632 y eh, va a ser electo Ladislao IV de Polonia, que va a ser el rey que concrete su gobierno hasta el fin de la guerra a los 30 años. Hay toda una sucesión de reyes que terminan en, en 1648. También pasa con Jorge de Sajonia, si no me equivoco, Jorge de Sajonia. Jorge de Sajonia también se muere en 1648. O sea, vivieron en un país en guerra. Bueno, la guerra a los 30 años termina en 1648. Aquí hay que plantear algo que es que eh, los Baza, los Baza polacos, mantienen una serie de alianzas con... La casa de Habsburgo. En el caso particular del Ladislao IV, este se casa con una princesa hija de Fernando II. Estoy haciendo cuentas. Sí, no puede ser hija de Fernando III. No. Con la hija de Fernando II, que es el sacro emperador romano, y es el que inicia la guerra a los 30 años. Estas políticas de alianzas llevan a que Habsburgo, Habsburgo de Austria y reyes de Polonia tengan un, una causa común, por así decir, en el este de Europa, y compartan enemigos. Esto va a ser importante a futuro, no lo olviden. El ejército de eh, la Isla Cuarto, sí siendo un ejército nobiliario, de base de caballería, de aristocracia armada, de nuevo, estamos en 1640, ese ejército es contemporáneo al ejército de los tercios españoles y sigue sí, es siendo un ejército de base de caballería armada con lanzas. Quiero remarcar esto. Va a tener una serie de triunfos contra, por un lado, los otomanos y por el otro, contra los ucranianos, los cosacos. Todavía la, el territorio de Ucrania, este territorio con esas llanuras que están siendo colonizadas por cosacos, es un territorio que mantiene su control. La mancomunidad polaco-lituana. Lo mismo en las campañas contra los tártaros. El gran problema viene con la muerte de la de cuarto. IV. Acá, de nuevo, estamos en 1648. En 1648, todas las monarquías absolutistas inician su marcha triunfal hacia la consolidación de un poder centralizado. En Polonia había una monarquía electiva. Esto era atrasado en comparación a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Mientras que en Polonia había una terrible anarquía nobiliaria producto de que facciones enfrentadas se disputaban el poder con una monarquía que era débil, en Westfalia y en Osnabrück se firman los acuerdos que ponen fin a la guerra a los 30 años. Y estos acuerdos marcan el inicio de un sistema de estados europeo moderno, un sistema de estados en el que distintas fuerzas compiten con equilibrios. Podríamos decir que esta idea de un equilibrio europeo, que después aparece en la Primera Guerra Mundial o aparece en el Congreso de Viena, se sanciona por primera vez en lo que va a ser la paz de Westfalia. Por eso muchos hablan del principio de Westfalia. Una idea de equilibrio político entre todas las fuerzas, que no haya una fuerza dominante hegemónica. No, equilibrio, distintos. Podemos decir que es el primer gran, gran acuerdo multilateral de paz. La Paz de Westfalia sanciona también el fin de la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Y fíjense que dijimos que los Habsburgo eran los aliados de los reyes de Polonia. Y el fin de la hegemonía Habsburgo se hace en favor de la emergencia de nuevas potencias. Por fortuna, para Polonia, la Francia de Luis XIV está lejos. Luis XIV ya es rey, es menor y hay una regencia, pero es rey de Francia, Luis XIV. Eh, hay un dibujito que acá no está. Una, una tira que muestra a los reyes haciendo una ronda de baile, firmando la paz, y son todos grandes, y ahí no, que es un niño, que es Luis XIV. Eh, pero el monarca o la monarquía que sí es fuerte y que va a tener importancia en el periodo que siga, es la monarquía sueca. Porque acá tenemos que entender que, si bien los reyes de. Polonia eran de la dinastía Basa, esta dinastía se había desdoblado y al desdoblarse habían emergido una nueva, un, un linaje que va a ser un linaje de reyes suecos militares que van a tener no solo mucho poder, sino que consolidan a un nuevo poder en el Báltico, una potencia militar que va a ser el reino de Suecia. Ese reino de Suecia va a tener ahora un segundo gran rey militar porque eh, Gustavo Adolfo se muere en Lutzen y queda su hija Cristina, que era relativamente menor. Así que el poder no lo ejerce el rey, lo va a, lo va a ejercer eh, el canciller Axel Ox Oxenstierna, que es el... una suerte de primer ministro. Podríamos decir que es el conde duque de Olivares, por así decir de Gustavo Adolfo. Axel Oxenstierna es el que dirige el destino de Suecia hasta que termine la Guerra de los 30 años. De hecho, hay un momento interesante en el que se le subleva eh, el ejército, que se le conoce como el motín del barril de pólvora. Pero no es el motín del barril de pólvora de... Eh, ah, de mm, Inglaterra. No. Ahora, Después de la muerte de Cristina, el poder pasa a Carlos X de Suecia, que ya no pertenece a la dinastía Basa, sino que es un colateral que llega al poder y que en realidad eh, es, eh, proviene de lo que es la casa del Palatinado. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, bueno, Cristina, la reina Cristina Basa, se había casado con eh, un... Príncipe de lo que era el Palatinado. El Palatinado es uno de los electorados del Sacro Imperio Romano. Es decir, hay, eh, había hasta 1648, después esto cambia con la paz de Westfalia, pero había siete príncipes territoriales que tenían el derecho de elegir al Sacro Emperador Romano. Esos siete príncipes eran el Obispo de eh, Maguncia, el Obispo de Colonia, el Obispo de Trever y Sostrier, y después el Margrave de Brandeburgo el rey de Bohemia, el elector del Palatinado y el elector de Sajonia. Bien, hablamos de uno de los principados territoriales más importantes de Alemania. Quiero remarcar esto, porque yo les digo el Palatinado y capaz que no lo diga nadie, pero el Palatinado, así decir, o Sajonia, o Baviera, como principados territoriales eran como que yo les dijera el reino de Escocia, en cantidad de población, densidad. No eran. Suenan como cositas que desaparecieron. Pero eran estados que competían. A ver. Eh, la guerra de los 30 años, en gran parte, escala. Porque es el elector del palatinado, eh, Férico IV, el que se nombra rey de Bohemia. Bueno, eso es historia para otro día. Otro día tenemos un video. Que en realidad van a tener que ser un montón. Sí. Otro día hacemos video de la guerra de los 30 años. Que es un tema para, para desarrollar. La cuestión es que. Por fuera de estas posesiones en Livonia, esto se toma después, ignoren esto, pero la monarquía sueca en este momento gobernaba los territorios de Finlandia, Suecia y había adquirido la Pomerania y otros territorios del norte de Alemania en la Guerra de los 30 Años. Así que tiene un control importante de lo que es el espacio del Báltico. Y es una amenaza para este territorio. De hecho, Suecia fue la gran potencia militar que amenazó a Europa del Este. El que va a tener que lidiar con todo esto es el sucesor del adislado cuarto, que es el pequeño Juan II Casimiro. Juan II Casimiro, que asume en 1648, va a ser el último gobernante de la dinastía Vasa en Polonia logra el eh, la adislado que elijan a su hijo. El punto fundamental es que acá aparecen los verdaderos problemas. Tenemos que pensar que, como dijimos, estamos en una república nobiliaria con particularismo. Bueno, durante el gobierno de Juan Casimiro aparecen rebeliones nobiliarias impulsadas, por ejemplo, por la nobleza lituana. Eh, esto <coughs> marcaba que el particularismo, y la heterogeneidad de la nobleza era una puerta abierta a la anarquía, pero no es lo único. Además de que estamos en una estructura atrasada, nosotros tenemos que pensar que la República de las Dos Naciones es una tierra profundamente aristocrática. Y esa aristocracia que vive con una riqueza enorme, somete a una masa de trabajadores, o sea, trabajadores, perdón, de campesinos que viven en condiciones de servidumbre. La servidumbre sigue siendo el mecanismo de apropiación de excedente que utiliza la nobleza polaca en 1648. Remarquemos, la servidumbre en la mayor parte de Europa Occidental quedó prácticamente abolida a finales del siglo XV. Y acá hablamos de una servidumbre plena. Las fuerzas militares de esa mancomunidad polaco-lituana todavía se basan en una caballería aristocrática que tiene su cuerpo de élite en los famosos húsares alados polacos, ¿no? Esa fuerza de caballería tan imponente, pero que no deja de ser una muestra, bueno, por un lado de la forma de hacer la guerra que tenía Europa del Este y las llanuras de Asia, Europa del Este no está en Asia, ¿no? Pero me refiero al contacto con otros pueblos que venían de las estepas, pero también del atraso, ¿no? En la época de Luis XIV, el ejército polaco es un ejército de jinetes acorazados que van a caballo. Acá es donde aparece el problema de Ucrania. Ucrania es la tierra de los cosacos. Los cosacos son colonos militares, podríamos decir, que trabajan en tierras comunales campesinas y que ejercen y construyen liderazgos locales. La cuestión, la cuestión, es que... En 1648, durante el gobierno de Juan Casimiro, nosotros tenemos que pensar que las fuerzas polacas venían ejerciendo una progresiva presión sobre todos estos territorios. El punto principal, y que va a ser peligroso, es la cuestión siguiente. Los cosacos, en este momento, lo que temían era la imposición de una servidumbre cada vez más firme a medida que la comunidad polaco lituana ejerciera su dominio hacia el sur. ¿Cuál es el problema? Que los cosacos, de su territorio de frontera, no vivían bajo la servidumbre más firme que experimentaba el campesinado del este de Europa. Y que, por lo tanto, podían gozar de ciertas libertades. Es la clásica historia de los ciervos que huyen al territorio de frontera. De la misma forma, cuando se colonizó Europa del Este, eh, muchos de los trabajadores campesinos de Europa del Este eran más libres que los campesinos de Europa Occidental. Bueno, el punto fundamental es que la resistencia a la presión de esa Slashta en un contexto en el cual se considera que hay una debilidad polaca va a llevar al levantamiento dirigido por. ...Bodan Jimenitsky... ...Jimenitsky... ...Bodan Jimenitsky... ...fue un hetman... ...un caudillo militar polaco... ...que inicia una rebelión... ...a gran escala... ...de todo lo que era el territorio de Ucrania... ...contra... ...la mancomunidad polaco-lituana... ...este levantamiento... ...que es de un territorio de campesino... ...de una masa... ...de, de un territorio de frontera... ...campesino... Va a alcanzar una escala descomunal y se convierte en la mayor, dice Perry Anderson, la mayor jacquerie campesina europea del siglo XVII. La rebelión de los cosacos es una rebelión que tiene, por un lado, un carácter de clase y, por el otro, un carácter de particularismo y defensa frente a un poder que se ve como extranjero. El punto fundamental es que, para enfrentar esta rebelión, Juan Casimiro tiene que convocar a su ejército. Y los cosacos no van a estar solos. Los cosacos se van a aliar con el Janato de Crimea. Otro territorio con el cual la mancomunidad polaco-lituana había tenido numerosos conflictos. Además, es una cuestión de un punto de común. El Janato de Crimea, Mar Negro, Jatamato cosaco, son aliados naturales frente al conjunto de poderes que tienen enfrente. Los turcos, aunque los turcos. Eh, otomanos establecían acuerdos con los tártaros de Crimea y por el otro lado los polacos la mancomunidad polaco-lituana reúne, reúne un enorme ejército e inicia una sangrienta guerra los cosacos para enfrentar a un ejército que era militarmente superior hacían tácticas de guerra de guerrillas utilizaban vagones es decir usaban carros carros eh, tirados por caballos y lo que hacían era, bueno, ahí viene la caballería polaca, se subían a los carros arriba y les disparaban con fusiles o los retenían con lanzas. Era resistir. De esta forma, el ejército cosaco, con una guerra defensiva, resiste los ataques de las fuerzas de la mancomunidad polaco-lituana y solicita cada vez más ayuda. Primero a los tártaros de Crimea y después a los zares de Rusia. Y ahí está el problema. Esta guerra fue sangrienta, muy sangrienta. Bueno, toda la, no, no, no todas las guerras fueron sangrientas, pero aquí hay una cuestión también de carácter de clase. Los cosacos buscaban ajusticiar a los nobles polacos que los venían teniendo sometidos, y por otro lado, para la mancomunidad polaco-lituana había que reprimir lo que era una rebelión. El punto es que la búsqueda de una autonomía de estos territorios ucranianos lleva a que haya un contacto con otras fuerzas. Mientras este jatamato cosaco busca adquirir su independencia y se consolida como una suerte de tierra libre, o más bien una tierra en disputa, es que hace su intromisión, después de numerosas guerras entre ambas fuerzas, la Rusia de Alexei I o Alejo I. Alexei I busca aumentar la influencia que tienen los zares de Rusia en el territorio del Mar Negro. Pensemos que si yo me paro acá y acá tengo el jatamato cosaco, hacia acá tengo el janato de Crimea, hacia acá tengo el imperio otomano, hacia acá tengo la mancomunidad polaco-lituana, más al norte Suecia, y para acá tengo a los zares de Rusia. Bueno, Alexei I Romanov quiere aumentar la presencia de Rusia en estos territorios y ofrece la posibilidad al jatamato cosaco de ser incorporado como un territorio autónomo de los ares de Rusia. A futuro los van a aplastar. Quiero remarcar esto, a futuro los van a aplastar. Y a los, a los tártaros también. Pero eso viene después, falta un siglo. Así se inicia una guerra entre las fuerzas de la mancomunidad polaco-lituana y las fuerzas rusas, que tiene por objetivo el control de los territorios en torno al Mar Negro. Es decir, la actual Ucrania, bueno, la actual Ucrania, sí, fundamentalmente la actual Ucrania, y algunos territorios que actualmente corresponden a. Eh, no me sale el país. Checolova. Eh, ah, otra vez, esta no, no fue a propósito esta vez. República Checa. Estos enfrentamientos. No son los únicos que va a tener que afrontar la mancomunidad polaco-lituana. Quiero hacer hincapié: estamos hablando de un enfrentamiento contra una rebelión cosaca en el sur, apoyada por los tártaros de Crimea, que se convierte también en la guerra contra los ares de Rusia y que despierta la atención de Carlos IX de Suecia. Rey de Suecia, de nuevo, el absolutismo sueco, con su capacidad militar y su expansionismo, tiene, primero, formaciones militares mucho más avanzadas. Segundo, una estructura social más avanzada, que no, no, no se basa todavía en una monarquía electiva, sino en una monarquía fuertemente centralizada. Con un parlamento, el Riksdag, en el cual el rey obtiene el voto de los impuestos y demás, pero que no le pone trabas, no lo elige, como pasa como el SEJ polaco. Carlos IX, en 1654, inicia el diluvio. Me faltó un detalle. Durante años, ha habido un, un territorio en el norte de Alemania, y parte actualmente de lo que hoy es Polonia, y que es uno de los electorados del Sacro Imperio Romano, que es el eh, Margravado de Brandeburgo. Brandeburgo fue un estado relativamente desmilitarizado en la guerra de los 30 años, que no contaba con ejércitos ejército poderoso y que, eh, según numerosos autores. Pagó el precio de verse sometido al intervencionismo sueco. En la última etapa de la guerra de los 30 años surge el liderazgo de el gran elector Federico Guillermo Brand eh, Hohenzollern. Federico Guillermo Hohenzollern va a ser el gran elector porque es el que inicia la centralización política de Brandeburgo. Que si no le suena a Brandeburgo, es lo que a futuro va a ser Prusia. Bueno, en, este, en esta época todavía no tienen. Título de rey, los gobernantes de lo que es a futuro Prusia. Sino que son electores. Este gran elector decide, por un lado, iniciar la militarización de Brandeburgo, conformar un ejército permanente y aliarse con los reyes de Suecia para ir a la guerra contra Polonia. Así, las fuerzas suecas, con un pequeño aliado que son las fuerzas de Brandeburgo, inician. El diluvio, una invasión a gran escala de la mancomunidad polaco-lituana. Acá estamos hablando de nuevo, como lo vimos con Gustavo Adolfo, <laughs> quiero hacer un hincapié. Esta es una representación de Juan Casimiro de Polonia rezando y pidiéndole a Dios que lo ayude a enfrentar a los suecos. O sea, imagínense lo que eran los suecos. El ejército de el reino de Suecia, de la casa del palatinado. Avanza sobre la mancomunidad polaco-lituana con toda su enorme capacidad militar. Es uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Hablamos del ejército que derrotó a los Habsburgo en la guerra de los 30 años. Un ejército que en las últimas décadas ocupó militarmente Praga, Dresde, Viena, eh, Berlín. Me está faltando una. No, de ya está. Leipzig es un ejército con una maravillosa capacidad de fuego. Eh, los suecos fueron pioneros en incorporar, aún aumentaron aún más el número de mosqueteros de sus filas, eh, artillería móvil, utilizaban cuerpos de regimiento, eh, cañones regimentales en sus fuerzas de infantería, eh, caballería rápida de choque. Es un ejército moderno profesional. De hecho, el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, impuso un mecanismo de conscripción obligatoria para alimentar a su ejército de conscriptos suecos, Fuerzas Nacionales Suecas. Ese es el ejército que cae sobre Polonia. El Diluvio, también conocido como una de las grandes guerras del norte, es una invasión en la que ese moderno ejército sueco se enfrenta al ejército de la mancomunidad polaco-lituana y van a tener enfrentamientos muy sangrientos por ejemplo la batalla de varsovia en la que las tropas suecas ganan y ocupan y destruyen varsovia la varsovia es ocupada por los suecos y destruida también la batalla de cracovia otro triunfo de eh, el rey carlos eh, x de suecia los suecos son imparables son una potencia militar tiene armamento moderno. En cambio, la mancomunidad polaco-lituana tiene que votar en asamblea para ver cómo resuelven estas cuestiones. Y en medio de la guerra se producen alzamientos de nobles lituanos que defienden su particularismo nobiliario frente a la posibilidad del aumento de la injerencia real. El diluvio sueco es un desastre para la mancomunidad. Carlos X obtiene un gran triunfo militar, pero también lo obtiene Alexei de Rusia. Al final del diluvio sueco, a la monarquía sueca le va a corresponder los territorios de Livonia, Estonia, Hungría y van a consolidar su imperio en el Báltico. Si nos fijamos, en esta época, Suecia tiene fronteras. Que la convierte en una potencia que domina todas las salidas al mar Báltico y que por lo tanto le permiten controlar gran parte del comercio del territorio. Podríamos decir que el diluvio sueco marca para siempre la crisis de la mancomunidad polaco-lituana y el ascenso de una Suecia que, al menos hasta la Gran Guerra del Norte contra Pedro el Grande, va a ser la potencia dominante del Báltico. Así que. A Suecia le quedan 50 años más de gran potencia del este. Juan Casimiro muere. Y al morir Juan Casimiro va a asumir como rey Miguel I de Polonia. Miguel I de Polonia, otro monarca que ya no es Vasa, sino que es. Un noble polaco, hijo de un magnate, que es electo como rey, va a ser una de las muestras de lo que es la debilidad de la mancomunidad polaco-lituana en los tiempos que corren. Mientras las monarquías modernas son gobernadas por figuras como Luis XIV y demás, en este caso Miguel va a ver cómo a la mancomunidad polaco-lituana la amenaza directamente el expansionismo otomano. O sea, una potencia. Una potencia atrasadísima en comparación. Quiero remarcar esto. El expansionismo otomano en el Mediterráneo había sido detenido por los Habsburgo de España eh, en tiempos de Felipe II en la batalla de Lepanto. Pero de repente, para la mancomunidad polaco-lituana, es una amenaza. De hecho, los turcos otomanos van a derrotar a la eh, mancomunidad en la guerra de 1672. Mientras nosotros hacemos la expansión, esto puede sonar occidentalista. Bueno, no, no quiero sonar pro-occidental, pero me refiero a lo siguiente: el Imperio Otomano ya no es una gran. Bueno, todavía tiene elementos de gran potencia, pero. o oh, qué debate este! Bueno, no, lo quiero decir en estos términos: el ejército del Imperio Otomano es un ejército comparativamente atrasado contra otras fuerzas, pero en esta época es un rival demasiado poderoso para la mancomunidad polaco-lituana que termina perdiendo la guerra de 1672. El punto es que la paz no llega a firmarse con eh, Miguel Vivo, porque en estas correrías de la caballería turca en territorio polaco se va a producir el ascenso de la última, podríamos decir, el último rey formidable de la mancomunidad polaco-lituana. Ese último rey va a ser Esperen, todavía no es rey, pero va a ser Jan Sobieski. ¿Quién es Jan Sobieski? Bueno, Jan Sobieski es un probado comandante militar polaco que se ha enfrentado a las fuerzas eh, suecas en la guerra de los 30 años, ha peleado durante el diluvio sueco, ha peleado en, eh, contra la rebelión de Jmestinsky. Perdón, contra las guerras, fuerzas suecas no. Peleó, perdón, contra la rebelión de Jiménez Tisky. Peleó contra las tropas rusas, peleó contra el, dilu el diluvio sueco y que ahora comanda a las fuerzas de caballería en la guerra contra el imperio turco-otomano. Antes de que este, digamos, el, el rey Miguel de Polonia muriera, Himestiki ya estaba jiménez igual iguales, pero Jan Sobieski estaba enfrentando a las tropas turcas otomanas y va a propinarle una serie de importantes derrotas que marcan el, digamos, el ascenso de este a la primera, la primera, a el primer plano de la política de eh, Polonia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en la batalla de Kosim eh, las fuerzas polacas comandadas por Jan Sobieski vencen, a pesar de que la guerra se estaba perdiendo. Podríamos decir que permite adquirir términos ligeramente más generosos para la mancomunidad en el contexto de la firma de la paz. Jan Sobieski, a la muerte de, Al de Miguel. De Polonia, con estos triunfos militares y habiéndose probado como un noble con, con, digamos, tradición guerrera, va a ser electo rey de Polonia. Recordemos que la monarquía polaca es una monarquía electiva, entonces no importa mucho, en realidad, de dónde provenga. En el caso de Jan Sobieski, es un noble, ¿no? Así que en 1674, apenas terminada la guerra contra los turcos, Jan Sobieski es electo monarca. Y como monarca podemos decir que es el último monarca polaco-lituano digno de mención, que ha tenido fuerza y que tuvo, aunque sea, autonomía para gobernar. Este monarca va a fortalecer a la mancomunidad, va a intentar conformar un ejército profesional mucho más poderoso, eh, va a movilizar a la, a la nobleza para la guerra, aumenta la autoridad real, algo que no se ha visto en Polonia <laughs> en esta época, y se enfrenta contra las tropas eh, ucranianas, contra las tropas tártaras, busca volver a posicionar al, a la mancomunidad como un poder de Europa del Este. Pero sobre todo nos arroja uno de los episodios más memorables de la historia militar de la humanidad. Que este, si alguien alguna vez vio algo de esta época, seguro le suena a lo que estamos por ver. Mehmed IV, puedo decir que es el último sultán turco otomano que dirige un gran proceso de expansión que amenazó a la Europa cristiana. Igual recordemos que los Balcanes son gobernados por los turcos otomanos hasta el siglo XX. ¿no? Y ahí vienen las guerras balcánicas que tal vez generen algún movimiento nacionalista serbio que genere también la Primera Guerra Mundial. Ese tema para otro día. Ahora, el punto central es que Mehmed IV, en su expansión hacia Europa, tiene una serie de rivales y hay una capital que está justo delante de la Gran Puerta. Austriacos y turcos, es decir, va, los Habsburgo y los sultanes turcos ya se habían enfrentado. Por ejemplo, habían tenido la larga guerra turca entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que es casi que una previa a la guerra de los 30 años. Muchos de los comandantes de la Guerra de los 30 años fueron veteranos de la larga guerra turca. A finales de 1600, del siglo XVII, en la década de 1680, Mehmed IV intenta. Avanzar sobre lo que eran los territorios de eh, los Habsburgo. Esto los lleva a la guerra contra Leopoldo I Habsburgo, que es el monarca que sucede a Fernando III. Fernando III es el rey que firma la paz de la guerra de los 30 años. Más pragmático que su padre, que es el que la inicia, ¿no? Fernando III. Segundo, era un tipo criado por monjes jesuitas. Fernando III era un político más pragmático que dice: Bueno, hay que, hay que transar, hay que acordar. O sea, Fernando II en un momento desata la guerra total cuando dice: Bueno, todos los territorios anexados por los protestantes vuelven a, a la iglesia católica del emperador, que era. Esto fue el edicto de restitución, que era inconcebible para los protestantes. Fernando III era un tipo más pragmático. Y si no se acuerdan, los Habsburgo tenían costumbre. O sea, si nosotros nos detenemos a observar a los Habsburgo, hay un elemento que siempre está latente. Así es, estamos hablando de la mandíbula Habsburgo. ¿A qué se debe esto? ¿Al incesto? Por supuesto que al incesto. A los Habsburgo le gustaba casarse con familiares. Y la cuestión con los Habsburgo austríacos es... Que tenían que mantener relación con los Habsburgo de España. Así que. Leopoldo primero es famoso. Se hizo muy famoso en internet. Aparte. No, yo, yo lo conozco de antes, ¿no? Pero se hizo muy famoso en internet. Si no lo vieron. Por el video que se hizo del trap de Margarita Habsburgo. Margarita Habsburgo, hija de Felipe IV y hermana de Carlos II, el último rey Habsburgo de España. Es la niña que se casa con Leopoldo I del Sacro Imperio Romano, que es su tío. Eh, y también es la figura central de Las Meninas, el gran cuadro de Velázquez. Que calculo que lo vieron, o, o ubican las Meninas, y lo que supone como perspectiva. Velázquez está acá pintando y en el fondo está Felipe IV. Bien. No, ese detalle de color, porque seguramente alguien vio el video de Velázquez, yo soy guapa. Acá Denise está diciendo: Sí, Velázquez, yo soy guapa. Lo recomiendo mucho porque es muy gracioso, está muy bien hecho. Eh, y cuando dice eh, que casarte te casas. Eh, ya estás comprometida a Leopoldo, el hermano de tu madre. Bueno, Leopoldo es este Leopoldo. Bien. Las tropas turcas. Avanzan sobre los territorios de los Habsburgo y van a poner sitio a Viena. O sea, amenazan, de hecho ya lo habían hecho en 1530. Detalle para mencionar: en eh, 1530, las tropas otomanas habían puesto sitio a, el, a lo que era el. Ah, a, la, a la capital austríaca de los Habsburgo. Así ah, se produce el sitio de Viena. Ahora, el sitio de Viena de 1683 podemos decir que es el último gran intento expansionista de los turcos en Europa. Un enorme ejército otomano. Eh, igual acá suelen estar las exageraciones de, de, los, de los occidentales. Al menos 100.000 soldados, quizás 150.000 soldados turcos, ponen sitio a Viena. Bombardean Viena y los defensores resisten. Resisten, resisten, son atacados. En septiembre de 1683, las tropas austríacas están por perder realmente. O sea, están muy superadas, pensemos que los turcos otomanos los superan en combatientes 10 a 1 10 a 1 pero esto es básicamente la escena del señor de los anillos en el abismo de Helm, o sea ya sé que suena demasiado meme decirlo así, pero es la escena del señor de los anillos en el abismo de Helm cuando, lo cual es recontra occidental, no lo vuelvo a hacer porque estoy equiparando a los otomanos a turcos Perdón, a, a los otomanos a orcos. Bueno, no, 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 no es lo que quise decir. A lo que me refería es que la secuencia histórica, o sea, lo, militarmente lo que pasa es lo que ocurre en el Abismo de Gen. En septiembre de 1683, cuando Viena está por caer, llega una fuerza de apoyo de una alianza entre príncipes alemanes y el rey de la mancomunidad polaco-lituana, que es Jan Sobieski. Jan Sobieski reúne a su caballería, a toda la caballería de la mancomunidad polaco-lituana, dirigida por los famosos húsares alados polacos, y se para frente a las fuerzas otomanas que ponen sitio a Viena. Y dirige posiblemente una de las cargas de caballería más épicas de la historia de la humanidad. La caballería de la mancomunidad polaco-lituana carga masivamente contra las líneas otomanas que estaban poniendo sitio a Viena. Esto, piensen en la secuencia: son 25.000 soldados polacos, unos 20.000 soldados polacos de caballería cargan para romper las líneas de más de 100.000 soldados turcos. Y a la cabeza de esa caballería polaca. Van los húsares alados, esos jinetes con armaduras y lanzas de 4 metros, con alas portando y pieles de, eh, de puma en sus, en sus trajes, cargando así, épicamente, y rompen las líneas otomanas. Esta fue la última proeza militar de la mancomunidad polaco-lituana. 1683, las tropas de Jan Sobieski. Rompen el sitio de Viena y provocan la derrota de las fuerzas otomanas en Europa. De hecho, toda la propaganda católica lo que va a decir es: fuimos salvados de los turcos, ¿no? si no hablaríamos, eh, perdón, si no todos tendríamos que habernos convertido a la religión musulmana. Igual los turcos aceptaban, eran. Después tuvieron sus cosas, ¿no? Pero en realidad, en el mundo musulmán se podía ser cristiano. Que no, no era tan común en la mayor parte de Europa. En ese cuadro se reúnen Jan Sobieski y Leopoldo de Austria, los vencedores de la batalla de kalembar que pone fin al sitio de Viena. Jan Sobieski es el último rey polaco con verdadera autoridad. A su muerte, la nobleza polaco-lituana recupera el poder. Y lo que busca es poner nuevamente monarcas débiles que no puedan influenciar en la vida política. En ese marco, Jan Sobieski <coughs> muere y viene toda una sucesión de monarcas débiles y procesos electorales que no permiten que haya una autoridad central en Suecia. De hecho, en Suecia, ah, en Polonia, de hecho, vamos a tener. Eh, guerras de sucesión en Polonia en las que los principales actores intervinientes son las monarquías extranjeras. La mancomunidad queda condenada a la inacción. Lo que nos lleva a cuál es el último rey de Polonia. Un punto importante. Mientras todo esto está ocurriendo, las grandes monarquías absolutistas de Europa del Este conforman verdaderos estados absolutistas. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, muy sencillo. Mientras... En la mancomunidad polaco-lituana vos tenés una monarquía electiva. En 1760. En Rusia, gobierna Catalina II la Grande, como una monarca absolutista. En España, vamos a tener a Carlos III. Que es el borbón de las reformas del despotismo ilustrado. En Prusia tenemos a eh, Federico II el Grande de Prusia. En Francia tenemos a Luis XV y a futuro a Luis XVI. Bueno, Luis XVI ya sabemos qué le pasó, ¿no? Pero lo que yo quiero oír es. Era absolutamente anacrónico una monarquía electiva. Era un resabio feudal de una nobleza que nunca había podido. Hacer a un lado sus privilegios para conformar un poder verdaderamente eh, no quiero decir nacional, pero estatal. El último. El último rey de Polonia va a ser Stanislao Poniatowski. De hecho, el otro día estábamos en Café Milenial y yo le digo, sigue, sí, bueno, el rey Stanislao Poniatowski me dice, ¿en serio se llama Poniatowski? Sí, se llama Poniatowski. Estanislao eh, Poniatowski llega al poder en el marco de las presiones que ejercen los zares de Rusia sobre la Mancomunidad Polaco-Lituana y un intervencionismo que va a llevar a que puedan dirigir la política de Polonia. Estanislao Poniatowski gobierna 30 años, son muchos años, pero es el gobierno de la desaparición de Polonia. A través de Poniatowski la, el gobierno de Catalina II de la Grande de Rusia interviene activamente en la política interior de Polonia. Acá igual tenemos una época de ilustración y demás, acá lo podemos ver en el arte, pero lo cierto es que la Slashta en esta época aboga por mantener sus privilegios a cualquier costo, incluso el, la pérdida de la existencia nacional. Catalina la Grande Gobierna en Rusia. Tenemos a José II en el Sacro Imperio Romano o, o en Austria, Habsburgo, los Habsburgos siguen ahí. Ya no se casan entre primos. Quiero hacer notar esto: la mandíbula la mandíbula se corrigió porque ya no hay primos, porque Carlos II fue el último rey Habsburgo de España, se extinguieron por casarse entre primos y entre tíos y sobrinas, por Dios. Y desaparece el linaje. Al no haber un linaje madrileño, se empiezan a casar con otra gente, lo cual contribuye a que al menos sus hijos no sean tan defectuosos, ¿no? Y por otro lado, en Prusia tenemos a Federico II el Grande, en los últimos años de su reinado. Federico II el Grande es el, el monarca prusiano que eh, gobierna Prusia en la Guerra de los Siete Años. ¿no? O sea, es el, el monarca, uno de los monarcas militaristas prusianos. En 1772, un sector de la nobleza se levanta contra la injerencia rusa en la política interior de la mancomunidad. Una confederación nobiliaria que rechaza las prácticas de gobierno que han estado imponiendo los reyes de la mancomunidad. Hablamos de eh, monarcas que han sido terriblemente débiles, que eh, han visto, se han visto envueltos en luchas sucesorias y que en el caso particular de, de lo que es el la política interna, han llegado incluso a defender los intereses de los monarcas rusos frente a los, otros, a los intereses, entre comillas, nacionales. En 1772 se forma una confederación conocida como la Confederación de VAR, que son nobles polacos que firman un pacto de alianza para defender la autonomía de la mancomunidad, van a la guerra contra las tropas rusas y pierden. Un pacto entre los emperadores de Rusia, Austria, los reyes de Rusia, Austria y Prusia permite así que tras la derrota de las fuerzas de la mancomunidad se produzca el primer reparto de Polonia. En 1772 se produce el primer reparto. Acá tenemos a Tadeusz Restan oponiéndose a lo que es la, la anexión de los territorios de la mancomunidad a las potencias. Una mancomunidad condenada a la inacción. Estos territorios ahora son de Rusia, esto le toca a Prusia, esto le toca a Austria. El rey Poniatowski, todo re bien, no pasa nada, estamos todos de acuerdo. Así que en 1772 se produce un primer reparto de, de Polonia y de Lituania. En 1792 se produce un levantamiento contra las tropas rusas y nuevamente los nobles polacos intentan, cierto sector de los nobles polacos, intentan levantarse contra la injerencia rusa. En esta segunda guerra, las tropas polacas nuevamente son derrotadas en 1793 y se produce otro reparto. Acá tenemos una moneda, que si se fijan, es una moneda rusa que tiene un mapa cortado en donde se ve lo que sería o se conmemora la repartición de Polonia. Poniatowski, todo re bien, sí, sí, que se entreguen los territorios, perfecto, estamos todos de acuerdo, bueno, desaparecerá la mancomunidad polaco-lituana, fue lindo mientras duró. El punto es que surge un noble, un comandante militar polaco, que va a ser Tadeusz Kosciuszko. Tadeusz Kosciuszko tiene una particularidad, combate en la guerra de independencia de los Estados Unidos, conoce las ideas eh, republicanas, Conoce la, tiene contacto con los líderes revolucionarios franceses y se propone una revolución que establezca una carta de derechos y una constitución en Polonia. En 1795 se inicia un nuevo levantamiento polaco contra Poniatowski, contra los rusos, con el objetivo ahora de establecer una constitución. Se forma un ejército de voluntarios y se habla de esto, de la liberación nacional. La soberanía reside en la nación y no en el rey que está entregando el territorio a los rusos. Este ejército va a la guerra contra las tropas rusas, pero están en una igualdad absoluta. En una desigualdad absoluta de condiciones. Las tropas de Tadeusz Kosciuszko son derrotadas. Y en 1795 culmina el último reparto de Polonia que termina con su desaparición como Estado. Un primer reparto de 1772 permitió el avance de la frontera rusa, el avance de la frontera austríaca, el avance de la frontera prusiana. Un segundo reparto... En 1793 llevó a que la mancomunidad polaco-lituana pasara a ser básicamente un cuarto de su territorio original. El último reparto de 1795 lleva a que desaparezca. En 1795 Polonia dejó de existir como Estado. Ahora ya no hay más nada. La existencia de un particularismo nobiliario en una república nobiliaria que votaba a su rey, que defendía los, los derechos de una nobleza de características feudales, serviles, en pleno siglo XVIII, llevó a la propia desaparición de lo que en algún momento había sido el Estado más grande de Europa. Uno de los estados más, perdón, el segundo Estado más grande de Europa desaparece porque su nobleza fue incapaz, en medio de su heterogeneidad y su particularismo nobiliario, de construir un Estado centralizado y un aparato fiscal militar que pudiera competir con los demás absolutismos. El precio de ser una nobleza excesivamente aristocrática, conservadora, particularista, es perder tu existencia como Estado y ser dividido por las potencias. Bien. Espero que os haya gustado este, esta edición express de historia para Millennials. No fue tan express. Si les ha gustado, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero, ponerle like a este video. Además, cuando el video termine, pueden entrar y hacer algún comentario. Corriste en Varsovia, corriste en Calenberg, corriste en Viena. Eh, Sos polaco vigilante, no tenés aguante. Que vuelvan los otomanos, que vuelvan los Habsburgo, casarse entre primas está recopado, algo por el estilo. De esta manera ayudan al, al algoritmo y permiten que este canal siga existiendo. No olviden que pueden suscribirse, eh, hacer una suscripción paga a Historia para Millennials a través del canal de YouTube o pueden hacerlo a través de Mercado Pago en los links que van a encontrar en la descripción del video y en el primer comentario. Pueden compartir, pueden evangelizar. Si todo sale bien, si todo sale bien, porque yo estuve sin internet, por eso esta clase fue caótica, porque ayer perdí internet y me volvió hoy. Si todo sale bien, mañana, perdón, mañana, el viernes, hay otro video en vivo sobre historia de la independencia de Holanda. Es decir, cómo surge Holanda, los Países Bajos. Bueno, ¿por qué? De hecho, vamos a explicar por qué Holanda y por qué Países Bajos. El viernes. Si todo sale bien y si todo se ordena, antes del partido tenemos video previa sobre historia de la revuelta de los Países Bajos y el nacimiento de los Países Bajos como un Estado independiente. Así que nada, si les gustó, nada, dejen like, comenten, compartan. Viva la revolución. Los veo el viernes y si no, el miércoles que viene. Hasta la próxima, amiguitos.